¿Tienes un piso a la venta y no sabes si se va a vender pronto o no? Pues yo te lo voy a decir utilizando el método del semáforo. Vamos a clasificar en tres posibilidades. Primero, semáforo rojo. ¿Cuándo estamos con el semáforo rojo? Muy fácil, cuando no tienes llamadas, cuando no tienes visitas y no tienes oferta. Ahí, clarísimamente, tu piso está muy caro y por eso no tienes ni llamadas ni visitas. ¿Lo vas a vender? Pues no, no lo vas a vender. Bueno, igual sí, utilizando una herramienta que es la flauta. Si suena la flauta lo venderás, pero normalmente no suele sonar la flauta cuando los pisos están caros, a no ser que sea algo muy especial y te encuentres con alguien que quiera exactamente tu piso, la flauta no va a sonar. Así que yo te recomendaría que intentes pasarlo al siguiente estado, que es el semáforo en ámbar. ¿Cuándo estamos en semáforo ámbar? Pues cuando el piso empieza a recibir visitas, cuando ya el precio se ha puesto un poquito a tiro, hemos preparado el piso para venderlo, para que quede bonito y ya empezamos a tener visitas, pero las visitas todavía no hacen ofertas que estén próximas al precio, porque si el precio está muy alto, las visitas no se atreven a hacer una oferta para no ofender a los propietarios. Si tu piso tiene el semáforo en ámbar, yo te puedo ayudar a venderlo, creando valor con ese piso, buscando la mejor imagen posible, con un buen reportaje, con un buen marketing decorativo, con un vídeo, con una visita 3D y sobre todo ajustando el precio al precio de mercado. ¿Y cuándo está el semáforo en verde? Pues cuando tenemos muchas visitas, a los clientes les gusta tu casa y lanzan ofertas próximas al precio al que está publicado. Si estás en este punto, enhorabuena, porque lo vas a vender pronto y yo puedo ayudarte a negociar de la mejor manera posible. ¿Y tu piso? ¿De qué color tiene el semáforo? Venga, no te lo pienses. Si quieres vender tu casa rápidamente, contacta conmigo a través de la web www.ehomeinmobiliaria.com. Y por supuesto, si te ha gustado el vídeo, regálame un like y suscríbete al canal para ver más vídeos como este.